Este puente en Japón es absolutamente aterrador y aún así la gente lo pasa todos los días. Muchos lo han comparado con el circuito de una carrera de Mario Kart. El puente de dos carriles Echimohachi en Japón, denominado Puente de la Montaña Rusa, es una maravilla de la ingeniería civil que pone el terror inducido por el vértigo en el asiento del conductor, ofreciendo muchas cosas, desde autos de hidrógeno a trenes balas de alta velocidad. Japón es famoso por sus innovadoras contribuciones al diseño del transporte. ¿Pero qué fue lo que impulsó a los ingenieros a hacer el puente Echimohachi? Una construcción que parece pertenecer a un parque de diversiones, cargado de adrenalina y que revuelve el estómago cualquiera. La estructura fue construida para unir a dos ciudades ubicadas en la isla de Honshu. De hecho, una de las ciudades se llama Matsue y está ubicada en la prefectura de Chimane, la cual es conocida como la ciudad del agua, debido a sus lagos y canales. Es un lugar húmedo y lluvioso con una población de aproximadamente 200.000 habitantes. Y la otra ciudad se llama Sakai Minato, que tiene una pequeña población estimada de 35.147 habitantes y se encuentra en la prefectura de Tottori. De hecho, allí se encuentra el centro de las flotas pesqueras más importantes del país. Su puerto marítimo internacional es vital para la economía de la región y ha estado comerciando con el mundo exterior durante más de un siglo. Asimismo, entre las dos ciudades se halla el extenso lago de agua salada, Nakaumi, cuyo nombre significa medio mar. Ante ello, el gobierno japonés ideó la construcción de un puente para cruzar dicho lago, pero había un gran inconveniente: la altura de los barcos que pasaban. Desde luego, días previos a la construcción de este nuevo puente, las dos ciudades ya habían sido unidas por un frustrante e ineficiente puente levadizo que se cerraba durante 8 minutos cada vez que un barco transitaba, lo cual provocaba un terrible tráfico en horas puntas. En ingeniería, la solución a este problema fue la más simple y directa. Sí, crear un puente que ascendía a una altura de 43 metros sería la mejor opción, ya que eso haría más fácil el flujo ininterrumpido de barcos y vehículos terrestres. Y así se hizo el puente Echimohachi, la cual es extraordinariamente fuerte gracias a su superestructura de acero, hormigón y cemento. Es el puente más grande de su estilo en Japón y solamente superado en tamaño por otros dos puentes en todo el mundo. Pero haber hecho este puente no fue tan sencillo. La estructura fue muy costosa y lenta. El trabajo en el puente Echimohachi comenzó en 1997 y concluyó 7 años más tarde, en 2004. Su precio, poco menos de 23.000 millones de yenes japoneses, o 214 millones de dólares americanos. Además, el puente tiene más de 1,5 kilómetros de largo y 11 metros de ancho. Sin embargo, aunque es un ejemplo impresionante e inteligente de la ingeniería civil moderna, la construcción de puentes japoneses es en realidad una tradición en el país. Los más hermosos, por supuesto, fueron construidos mucho antes de que llegaran los vehículos motorizados. De hecho, el pintor Claude Monet resaltó esto en una de sus pinturas de 1920, en la que se ve un puente japonés con una construcción serena y estética que refleja su gran cuidado, asociado con el jardín clásico japonés. Asimismo, uno de los puentes más antiguos del país se construyó en el jardín Byodo-in de Kioto en el siglo XI, la cual representa un pasaje al cielo. Japón es entonces el lugar de algunos puentes más interesantes de la Tierra. Sin embargo, el premio para los puentes más altos y terroríficos del mundo se lo lleva a China. El puente de río Sido, de 1200 metros de largo, cruza un valle con una aterradora caída de 500 metros de alto. Y en caso de que se lo pregunte, los primeros 5 puentes más altos del mundo también están en China. Latinoamérica tampoco se queda atrás. El puente Baluarte Bicentenario es un puente atirantado localizado en la Sierra Madre Occidental, en los límites de los estados de Durango y Sinaloa, sobre la autopista Durango-Mazatlán, en México. Fue de 2012 a 2016 el puente atirantado más alto del mundo, por lo que recibió el reconocimiento Récord Guinness. Tiene un largo de 1.124 metros, un ancho de 20 metros y su altura máxima sobre el río Baluarte es de 402,57 metros. Este puente actualmente está en séptimo lugar de los puentes más altos del mundo. Estados Unidos también tiene uno de los puentes más altos del mundo. Es el Royal George Bridge de Colorado, que cruza el río Arkansas y tiene una altura de 291 metros. Construido en 1999, fue el puente más alto del planeta hasta el 2001. Ahora solo obtiene el 20º lugar de los puentes más altos del mundo. El puente japonés de Echimohachi es humilde en comparación con los puentes de gran altitud de China, pero ciertamente ha capturado la imaginación del público. Sin embargo, no todo es exactamente lo que parece ser. A simple vista, el puente pareciera levantarse en un horrible ángulo de 45 grados, pero en realidad es una ilusión óptica creada por nuestra mente. La inclinación real del puente son de un ángulo muy menor.
5.1 grados en el lado de Sakaminato y 6.1 grados en el lado de Matsue. Cualquier vehículo promedio es bastante capaz de cruzar el puente de Chima o Hachi, y no se requiere de vehículos con supermotores. El Chima o Hachi puede no ser el loco viaje de Mario Kart que parece ser, pero aún así es una impresionante obra de ingeniería. Sí, y por ello mereció estar sin duda en este canal. Espero que este video te haya gustado. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Hasta la próxima.